buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En nuestra nueva emisión les tenemos los siguientes informes. Primero, estudiantes en huelga de hambre por matrícula cero. Segundo, la fotografía en contextos de transición de guerra. Y tercero, trap en el liceo. Durante el contexto de pandemia y confinamiento en el país, el Gobierno Nacional no ha dado las garantías necesarias para que miles de jóvenes universitarios ejerzan el derecho a la educación. Muchos de ellos y ellas perdieron la calidad de estudiantes porque no lograron acceder a las clases virtuales por no tener los recursos tecnológicos indispensables para ello. Según un estudio de la Universidad Javeriana, se proyectaba para el periodo 2022, sin el virus, una deserción universitaria que afectaría al 12% de estudiantes. Con virus, el estudio indica que la afectación aumentará al 25%. 15 universidades de las 33 públicas con que cuenta el país han aceptado matrícula cero para sus estudiantes para el segundo semestre del 2020. Esto es una disputa por el derecho a la educación, que debería ser universal y gratuita. ¿Qué motiva a los estudiantes de la Nacional y de la Pedagógica en Bogotá a persistir en su demanda de matrícula cero, exigencia en la que completan más de un mes en campamentos dentro de las instalaciones, exigiendo mesas de diálogo con sus respectivas rectoras, Dolly Montoya para el caso de la Universidad Nacional y Leonardo Fabio Martínez en la Universidad Pedagógica, así como con el Ministerio de Educación? Dada la renuencia de estas instituciones, algunos y algunas jóvenes universitarias empezaron huelgas de hambre. El equipo periodístico de Desde Abajo fue a los campamentos de estas dos universidades y preparó el siguiente informe. Bueno, pues llevamos más o menos 104 horas de huelga de hambre. Estamos acá haciendo toma humanitaria desde el 27 de julio, exigiendo que la institución nos responda en una mesa cumpliendo las garantías para que nuestros compañeros tengan todos, estratos 1, 2, 3, 4 y 5, la matrícula cero total y permanente mientras dura este tiempo de emergencia. Decidimos tomar una acción directa que nos permitiese construir esas rutas metodológicas. Pues estamos exigiendo la mesa de diálogo con la intermediación del Ministerio de Educación para dialogar realmente sobre la propuesta de una matrícula cero real y universal. Estamos también en una disputa con la administración de la institución debido a que su propuesta de matrícula cero es deficiente, ¿no? Y lo que hace es financiar la universidad. El porcentaje que cubre el gobierno nacional apenas es de un 30% del valor total de gastos de la universidad en un semestre. Decidimos cómo implementar este mecanismo de presión debido a que hace como una semana salió un comunicado de la rectoría donde decían que iban a dar matrícula cero a estrato 1 y 2 y un alivio en la matrícula a estrato 3, 4 y 5. Pues nosotros consideramos que la universidad no debe autofinanciarse. Creemos que el gobierno nacional debe financiar la educación superior. Somos jóvenes que soñamos con una universidad para todas y todos y deseamos que las personas hasta los barrios más extremos puedan ingresar a las universidades. Vamos a continuar en huelga de hambre hasta que el gobierno responda, hasta que la administración responda. Nosotros nos encontramos en un proceso de movilización en defensa de la universidad pública por matrícula cero y, por supuesto, esta discusión y todos estos hechos acontecidos en los últimos días en Colombia, también como jóvenes, nos conviene analizar. Y en tal sentido, queremos extender nuestro apoyo y nuestra solidaridad a las familias de pobres, a las mujeres madres de familia que se encuentran en los territorios y que en este momento siguen llorando y la muerte de sus hijos y de sus hijas. Estoy haciendo la huelga de hambre, llevo 15 días en ejercicio de huelga de hambre porque considero que es un mecanismo de presión
asertivo pues con toda la situación de pandemia que estamos viviendo. Y no solo eso, sino que considero que estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que el gobierno nacional escuche algo muy muy claro, que son nuestras exigencias. La primera es que exigimos matrícula cero para todos y todas los estudiantes de la Universidad Nacional, de aquí de la sede de Bogotá y de todas las sedes a nivel nacional, tanto para pregrado como para posgrado. Y segundo, exigimos una inyección presupuestal para la Universidad Nacional, ya que esta presentó un déficit solo este semestre de 32 mil millones de pesos. La Universidad Nacional va a estar a punto de quiebra si esta pandemia continúa 3-2 semestres más y el gobierno nacional no va a hacer nada al respecto, va a cerrar una de las instituciones públicas pues representativas del país y va a dejar a tantos y tantas estudiantes sin educación pública. Está también la lucha por la calidad en la educación, por la calidad en las universidades, el bienestar universitario. Ahorita en crisis pues se ha visto cómo el bienestar universitario estaba muy muy debilitado y no podía proporcionarle a muchos estudiantes las herramientas para poder estudiar o las herramientas para poder comer, que es finalmente la decisión que nosotros criticamos, porque el gobierno siempre nos empuja a tener que elegir entre comer o estudiar. Nos hemos venido planteando acá una exigencia sobre salvamento presupuestal que está compuesto por dos elementos, tanto matrícula cero como una inyección presupuestal adicional a la Universidad Nacional. Ante estas exigencias nos han dado dos respuestas por parte, una del Gobierno Nacional y otra por parte de la rectora Dolly Montoya. Bueno, o sea, digamos, lo que nosotros hemos venido planteando es que Duque y Dolly lo que han hecho es manejar como un set de mentiras, ¿no? Es decir, lo que ellos tratan de hacer es mostrar unas cifras elevadas, unas cifras infladas de lo que significa digamos, como el beneficio o el dinero invertido para garantizar matrícula cero. Entonces, digamos que para nosotros ha sido muy importante poder contrarrestar esta, pues digamos, como esta posición del gobierno y de la rectoría, y ha sido muy difícil en términos de los medios oficiales, porque efectivamente lo que han hecho los medios oficiales ha sido difundir, promover esta posición tanto del gobierno nacional como de la rectoría de Dolly Montoya, ¿cierto? Entonces, digamos que ha sido parte como de contrarrestar como la información oficial de lo que ha significado en el orden del gobierno, en el orden de la rectoría. Seguimos exigiendo que la matrícula cero sea de carácter universal, es decir, para todos y todas las estudiantes, pero adicional, que no solamente se reconozca la condición de crisis de la universidad, sino que se haga una inyección adicional para poder solventar esta crisis. Estamos hablando que en el caso de la nacional se ha podido cerrar este año con un déficit de 77 mil millones, lo cual implica, pues digamos, una condición muy complicada, no solamente para la universidad, sino también para nosotros como estudiantes, no este semestre, sino el próximo año y en el mediano plazo, pues digamos, del desarrollo mismo de las actividades de la universidad y de nosotros como estudiantes, de hecho. Aceptar la crisis de la educación universitaria e inyectar los recursos necesarios por parte del Ministerio de Educación, así como de las directivas de estas universidades para que los y las estudiantes de universidades públicas accedan a este derecho, debe ser una realidad. Gratuidad permanente en la educación universitaria, unido a un modelo de país con proyección humana y natural, equilibrio ambiental y visión de ciencia y tecnología que nos permita aportar elementos para ir cerrando los graves indicadores de desigualdad social que caracterizan este país. Un camino hacia un país diferente que demanda procesos de paz con vocación de cambio de los factores estructurales que mantienen viva la guerra, así como dinámicas de inclusión social que permitan que quienes renuncian al uso de las armas encuentren escenarios para construir otro país. Sobre estas experiencias, en particular sobre los procesos de inclusión de personas de las FARC firmantes del Acuerdo Final de Paz, la ONG Indicadores Cotidianos de Paz lleva a cabo estudios sobre posconflicto donde revisan contextos de transición de guerra. Uno de estos proyectos es el componente Fotovoz, un museo de fotografía de memoria. A través de la fotografía participativa, denuncian particularidades de estas vivencias que sobrellevan las personas de las FARC, realidades difíciles de transmitir con toda su intensidad y significado en un texto escrito. El equipo Fotovoz realiza viajes por el territorio colombiano para concretar esta iniciativa. Jan Armenta entrevistó para el informativo La Vacuna a Edwin Cubillos, integrante de este equipo, y esto fue lo que nos contó. En esta tarde nos encontramos con Edwin Cubillos. Él es miembro del equipo Indicadores Cotidianos de Paz y parte, pues, del equipo EPI. Edwin, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Edwin, ¿de dónde nace la iniciativa Exhibición de Memoria Fotográfica? Bueno, mira, esto se enmarca en un proyecto más grande de una alianza que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad hace con una organización
internacional norteamericana que se encarga de hacer estudios sobre paz en distintas regiones del mundo, sobre todo revisando los procesos de transición en contextos donde se han vivido guerras. Colombia es uno de estos lugares en donde desde hace un año largo se está haciendo una investigación en distintos territorios del posconflicto alrededor de cómo la gente habitante de sectores rurales vive cotidianamente esos acuerdos de paz que se firmaron con las FARC en el 16. Un poco la pregunta es cómo se construye la paz en la vida cotidiana de la gente. Muchas personas han dicho, vea, para mí la paz es volver a manejar en moto con un casco puesto. Y uno no entendería por qué, sino hasta cuando se da cuenta que en ciertos territorios andar con un casco puesto era motivo de sospecha y probablemente de asesinato asegurado por parte de algún actor armado. Otros campesinos dicen, para mí la paz es que yo pueda mercar sin tope de presupuesto con lo que yo tenga. Y uno se da cuenta que en épocas de guerra, grupos armados como las FARC, por ejemplo, los paramilitares restringían la cantidad de dinero con la que podían mercar en las escaleras o en las chivas que subían a surtir en los distintos corregimientos rurales. Entonces, sobre esa investigación se basa el componente Fotovoz, que es en el que yo estoy a cargo de coordinar, y somos un equipo de trabajo que nos hemos enfocado entonces en indagar esas construcciones cotidianas de la paz, pero desde la fotografía, desde la imagen. Entonces, de eso se trata el proyecto. Fotovoz es una metodología, es una técnica que hace parte de la fotografía participativa, que es toda una corriente en el mundo sobre procesos comunitarios desde la imagen fotográfica y la comunicación, que hace esa propuesta. Vamos a vivir en estas regiones del país, vamos a compartir con ellos para que cuenten sus historias con imágenes. ¿En cuántos territorios, en cuántas zonas rurales han hecho el trabajo de Fotovoz? Fotovoz es la segunda etapa. La primera etapa fue un proceso de elaboración de encuestas, de elaboración de indicadores que se escogen con las comunidades. La segunda etapa ya es trabajar la imagen fotográfica con estas comunidades. La primera etapa ha trabajado en distintas regiones. Ha trabajado en el municipio de Abeiba, en el municipio de Urrao, en Montes de María, en el norte del Cauca. Y Fotovoz es la primera experiencia que se hace en el país de Fotovoz dentro de esta investigación. La primera comunidad es el corregimiento rural de San José de Urama, en el municipio de Abeiba, occidente Urabá, antioqueño. Y vamos a continuar en otros corregimientos y zonas rurales de acá, pero pues el asunto de la pandemia ha significado una suspensión temporal de los otros proyectos territoriales hasta cuando se restablezca la movilidad. Siempre llegamos con alguna institución del Estado, con alguna junta de acción comunal, con la cual podamos hacer ingreso, digamos, al relacionamiento con la comunidad. Muchos de los actores que se contratan dentro del proyecto son actores locales que viven en el territorio y que ya son líderes de la región. Entonces, eso también permite generar una confianza previa, porque son territorios que han vivido la guerra muy fuerte. Entonces, la entrada no es sencilla porque también hay mucha desconfianza de parte de la población para cualquier iniciativa que provenga de afuera. Después son los primeros acercamientos ya más prácticos y después ya el ingreso propiamente del proceso de Fotovoz. Y así duramos varios meses de trabajo previo para empezar el trabajo, por ejemplo, aquí en Urama. ¿Cuánto tiempo ustedes van y viven, digamos, inmersos con esta población que en algún tiempo pues, ha sido vulnerada? En términos claro. ideales, el proyecto estaba organizado para que se durara 2 meses por cada comunidad. Pero, ¿qué pasó? Con la situación que está muy bien conocida por todo el mundo, tuvimos que restringir esas posibilidades de itinerar en los distintos territorios y duramos más tiempo, profundizamos el proyecto de fotografía en este corregimiento y pues en este momento ya llevamos casi 4 meses aquí. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, para que las personas sean, no sé, abiertas ante este proceso? Porque hay personas en estas localidades que aún sienten miedo de contar lo que sucedió, sienten miedo de que el resto de las personas, pues, los conozcan. Ahí es donde está la magia de estos proyectos en zonas de conflicto. Y por eso las entradas son tan delicadas para empezar a, de alguna manera, tejer la relación y la comunicación con los líderes y con las comunidades en general. El asunto de la imagen siempre es llamativo, el asunto de manejar cámaras fotográficas siempre es llamativo, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Los niños y los jóvenes son muy interesados en esto y alrededor de los niños y los jóvenes van llegando también papás y mamás, se empiezan a acercar y a perder un poco el miedo al asunto.
el asunto también de encontrar las imágenes fotográficas que ya tienen la gente en sus celulares, que ya tienen la gente en sus álbumes fotográficos históricos, pues, ha significado también la posibilidad de recuperar la conversación, de empezar a hablar de este abuelo que murió, de esta mamá que me mataron, de este vecino que se desplazó, y empezar a recuperar la memoria ha sido un dispositivo muy importante para recuperar la conversación, para recuperar la palabra y para alrededor de la palabra empezar a tejer la fotografía. Vi que ustedes hacen un homenaje en vida, digamos, a esas personas, en la mayoría de los casos personas mayores que han retomado sus viviendas, sus lugares, sus territorios. ¿Por qué centrarse, digamos, en estas personas adultas, los abuelitos más que todo? Dijéramos que el proyecto tuvo como dos dimensiones. Una dimensión de la formación a la gente de la comunidad y que dieron como resultado una exposición pública sobre los indicadores de paz que la comunidad escogió particularmente. Y un segundo componente, que fue un componente más de obra, que fue un componente que lideré yo como fotógrafo, donde también me sumo a este proceso y donde mi aporte, digamos, al fotográfico a esas discusiones con la comunidad era justamente que cuando hablábamos de los álbumes fotográficos, que cuando hablábamos de las historias del dolor y de la resistencia, siempre hablaban de sus abuelos. Había un relato insistente en el papel que cumplieron sus abuelos para esconderse, para enfrentarse, para resistir, para regresar. Y después, pues esta curiosidad de saber, de conocer a estas personas en carne y hueso, me permitió irme acercando a esas historias de casa en casa y me di cuenta que los adultos mayores en estas regiones azotadas por la guerra pues han sido héroes silenciosos, personas que con mucha dignidad volvieron a repoblar esos territorios, que volvieron a traer el conocimiento del campo a las nuevas generaciones de hijos y de nietos para poder volver a recuperar también la economía productiva agraria de esta región. Entonces, mi aporte fotográfico a esta exposición de indicadores de paz consistía en hacer un homenaje fotográfico a estos adultos y adultas mayores que le aportaron a la a hoy recuperación del territorio y reconstrucción de la paz, que eso es un proceso todavía muy largo. Yo no puedo asegurar en este momento que el territorio de Occidente y de Urabá es un territorio de paz, todavía no, pero sí es un territorio que está transitando hacia la paz. ¿Qué sigue para este proceso? Sigue un trabajo muy fuerte alrededor de la aplicación de las encuestas y casi se hace prácticamente un censo donde vinculamos a encuestadores de esta región para que trabajen en cada una de las veredas aplicando preguntas sobre esos indicadores de paz. Esto está acompañado también de las imágenes que ya otras partes de la comunidad construyeron en esa exhibición y que va a dar como resultado un análisis sobre cuantitativo, cualitativo y artístico prácticamente de cómo se representa la paz en la región. Es muy interesante porque la práctica artística y comunicativa de la fotografía de alguna manera está engranando la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa. Específicamente tú, desde ese trabajo que has hecho con las comunidades afectadas, ¿qué tendrías de pronto para decirle a las personas que en estos momentos están viviendo, digamos, estos estragos de la violencia que no se ha erradicado completamente, pues, de nuestro territorio colombiano? La situación de los jóvenes asesinados en distintas regiones del país es una cosa muy dolorosa y este proyecto, este tipo de investigaciones, ese tipo de experiencias fotográficas es una inspiración para que se den cuenta que son más y somos más los que queremos la paz, de que la gente puede generar esos mensajes comunicativos no solo para darle a entender a los actores armados que hacen la guerra cómo es que las comunidades quieren vivir la paz, sino también para hacer un llamado de atención a las autoridades. El ejercicio de fotovoz es interesante no solo por la capacidad de comunicación, sino porque también se piensa en una incidencia pública y una incidencia política. Justamente ayer, recibo una comunicación de un resguardo indígena en Chigorodó, en el Urabá antioqueño, muy cerca de esta región, donde un grupo de jóvenes indígenas están liderando una iniciativa de comunicación visual y quieren que este proyecto y nosotros y mi personal los acompañe y los asesore. Entonces, de alguna manera, eso me da cuenta de que los jóvenes están pensándose también la posibilidad de la paz. Entonces, esta experiencia ya de entrada está generando inspiración en proyectos comunicativos de indígenas en el Urabá para continuar sus trabajos de producción. Una dura realidad del mal llamado posconflicto que mantiene en vilo la transformación estructural que demanda una verdadera paz en Colombia.
inclusión social, participación, democracia participativa y radical, son ausencias notables en esta vivencia, como lo sigue siendo en el resto del país, donde los y las jóvenes no encuentran una sociedad con canales deliberativos y decisorios para construir entre todos y todas el país de nuestros sueños. Una realidad por cambiar, y para lo cual, iniciativas como las que lidera el profesor y músico León Rodríguez son de gran valía, una experiencia digna de conocer y para lo cual aprovechamos el lanzamiento de su más reciente trabajo titulado Mi Estudiante. Tatiana Rivera entrevistó al profesor León Rodríguez, quien nos contó cómo nació esta canción y cómo ha ido combinando la pedagogía con el ámbito musical a lo largo de su vida, especialmente el hip hop y el rap, como arte con tonalidades para elevar la voz en demanda de cambios que las mayorías de quienes viven en Colombia sueñan y requieren. Veamos la siguiente nota. Hay luto en la zona rural de Samaniego, en el departamento de Nariño, por el asesinato de 8 jóvenes. Cuando al parecer 4 hombres en 2 motocicletas con armas largas les dispararon de manera indiscriminada. En localidades del sur y del oriente de Colombia, 25 muertos con edades de 12 a 26 años. ¿Qué ha pasado? Se lo han llevado. ¿Qué pasó con mi estudiante? ¿Qué ha pasado? Ahí lo dejaron. En un instante. Listo, entonces damos la bienvenida a León Rodríguez, quien es un músico que se ha dedicado alrededor de más o menos, tengo entendido que unos 9, 8 años, tú me corregirás, León, en este mundo como del rap, un poco de hip hop, un poco de reggae también. Entonces, pues, damos la bienvenida. ¿Cómo estás, León? Un gusto saludarlo a todos y todas. Y bueno, sí, ya son algunos añitos de estar trabajando con la música, del rap, desde el reggae. Digamos que combinando un poco con la enseñanza, el tema y trabajando en eso. Ya pues digamos que no es una experiencia muy larga, pero es una experiencia que se ha nutrido mucho desde el arte, la pedagogía, como desde del trabajo territorial también con las organizaciones sociales. Entonces, pues digamos que ha sido una experiencia bien, bien enriquecedora, como buscando hacer una práctica de cambiar el mundo, ¿no? Desde el arte, desde la enseñanza, es decir, ese es como el fin de ese trabajo de León Rodríguez. Quiero estar en esta modernidad, que me digan que es el único camino a seguir. Yo no quiero estar atado a la vanidad, que me digan que es la única forma de vivir. Ok, ¿cómo nace como este gusto por este arte? ¿Y en qué momento decides como combinar estas dos etapas como de tu vida, como estas dos pasiones, la enseñanza y también como narrar a través de tus propias letras y de tu música también? Pues digamos que todo es motivado desde el colegio, cuando empiezo a escuchar esa música y me empieza a gustar mucho, que digo, uff, ¿qué es esa música tan chimba? El rap, el reggae, me empieza a gustar mucho. Y entonces, pues me empezó a gustar rapear y ahí empecé y me ayudó mucho en un momento de la vida donde creo que estaba como muy llevado de muchas cosas, ¿no? Como muy triste, muy deprimido, en unos momentos bastante difíciles. Entonces la música permitió que saliera de ese encierro que estaba sintiendo un poco. Entonces allí entré, digamos que en todo ese proceso entré a la licenciatura en educación comunitaria y allá pues empiezo todo el trabajo. O sea, ya como que nos exigían empezar prácticas casi que desde primer semestre. Entonces, allí en Bogotá, en la pedagógica. Okay. Y entonces, pues allí se conforma un grupo de hip hop que se llama, una organización que se llamó Fusión Tunjuelo, una organización de raperos de Tunjuelito. Y ahí empieza a vincularse como ese tema de rap con enseñanza. Ahí empieza ese trabajo. Después de un tiempo yo dejo un poco la música, como unos 3 años, porque creo ahí como que empiezo a pensar, bueno, ya me toca volverme serio, toca cortarme el pelo, volverme educado, volverme funcionario. y entonces dejo un poco la música y ese tema y me pongo juicioso a trabajar, pero eso me dura muy poco porque pues ya después digo, no, pues es que yo quiero, entonces hacer esto y me gusta trabajar en otras cosas.
y vuelvo otra vez, digamos, como a retomar la música y vuelvo a retomar el trabajo, entro al distrito como profesor del distrito y allá como que nace esa idea de empezar a trabajar con los estudiantes desde el rap. Qué dolor el que siente mi alma, qué frustración porque la tierra no habla, miedo, dolor y sonrisa macabra, pero el amor me cuida y a mí me respalda. Sí, una idea es que se fue trabajando haciendo videos, pueden encontrar en mi página de YouTube un video que se llama Qué dolor, que es hecho con mis estudiantes, ellos son los protagonistas de ese video. Y bueno, otras cosas que ya les cuento, pero pues esa es la idea, ese ha sido como el trabajo, desde el trabajo comunitario, la pedagogía y el arte se ha venido trabajando. Vale. Igual es muy importante como no dejar como esa parte artística, pese a que uno se vuelva como ese sujeto funcional en la sociedad, o este sujeto trabajador ya. Siempre es como importante vincular estos dos espacios. Quería preguntarte también, me surge como una duda, ¿por qué hacer rap y por qué tratar como de alguna manera incentivar a que otros también como que narren a través de esta música? Digamos que el rap tiene, digamos, es como cualquier otro género, si lo podríamos meter dentro de los géneros musicales, pero él tiene inmerso una crítica política de vida ya en su propia origen, ¿no? Que mucha música negra es así, digamos, el jazz, el reggae, pues tiene esta crítica, pero digamos que fue la que conocí, en últimas el rap fue la que yo me encontré. Y creo que fue muy interesante para que más gente entendiera que el rap no es esa música que lo lleva a uno como a la delincuencia, que mucha gente lo asocia desde ese punto, sino que el rap es esa oportunidad de denunciar lo que pasa en el barrio, en el país, en la vida, y de anunciar nuevas posibilidades de ver el mundo, de construir nuevas formas de entender esta sociedad nuestra, ¿sí? Entonces el rap siento que es una forma que nos llega mucho porque es como un arte, llamémoslo así, como no ilustrado, muy del barrio, muy de nosotros, que nos permite expresarnos, ¿no? Entonces, a veces como que uno dice, bueno, es que a los estudiantes no les llega el arte porque el arte es una cosa compleja. O sea, solo tenemos una horita a la semana de arte, las restricciones son muchas, el apoyo del Estado en términos de presupuesto para el arte es muy bajito, muy poquito, entonces tener la posibilidad de desahogarse con graffiti, con rap, con breakdance, pues es muy bueno y lo construimos nosotros mismos. Yo por eso le apuesto mucho al rap, ¿sí? Porque nos gusta, porque es una posibilidad ahí que tenemos muy cerquita para expresar eso, lo que vivimos en muchas escalas, ¿no? Dentro del barrio, país, lo que sea. Pues por eso me ha parecido tan interesante trabajar desde el rap y ser rap, hacerlo todo el tiempo, no quedarme con eso, sino hacerlo. Sí, yo sí creo que también es muy, muy, muy importante porque de alguna manera como que antes se veía el arte un poco más alejado de nosotros mismos como sujetos o como esa forma simplemente de contemplación, como más lejano tal vez, pero como tú lo mencionas, claro, ya uno tiene de hecho las mismas tecnologías, muchas veces al alcance, otras veces no al alcance, pero hoy en día como el que tenga celular, digamos que puede empezar como a hacer sus grabaciones. Yo quería comentarte, yo escuché tu canción, la de mi estudiante, y realmente como medida que se va desenvolviendo la canción, como tú lo mencionas, sí se siente como esa nostalgia, no sé, como esa tristeza y como ese sentido, ese sentir como por el mismo país y por todo lo que sucede a diario. Yo quería que tú nos comentaras un poco más, que nos describieras cómo nace específicamente esta canción, cómo llega a ti y qué quieres también como que se haga escuchar con esto. ¿Qué ha pasado? Ahí lo dejaron, él falleció en un instante. ¿Qué ha pasado?
Bueno, lo primero es que esta canción hace parte de un grupo de canciones que, por ejemplo, hace parte de un, llamémoslo así, como un ciclo experimental de música que estoy haciendo, porque pues es, yo mismo las estoy produciendo, yo mismo estoy haciendo las instrumentales, y pues suena un poquito chistoso. Las personas que de pronto sepan un poquito de música van a decir, eso no tiene ni armonía, ni esas pistas que, entonces he querido, digamos, como hacerlas un poco para ir avanzando en el tema, digamos ya como en la parte musical. Entonces le hace falta mucho, ¿no? Pero en el tema de las letras y en el tema de la expresión, sí, es efectivamente es una canción muy sentida, porque tiene que ver con todas las masacres que están ocurriendo hoy en día en nuestro país. Sí, es un poco como la visión de un profesor al que no le llegó su estudiante y resulta que lo masacraron. Yo no sé, de pronto algunos colegas que me estén escuchando sabrán el dolor que es perder a un estudiante, ¿sí? Saber que un día le pasó esto a fulanito, y digamos que es una cosa grande y una frustración enorme no poder, digamos, responder a eso. Entonces es la visión de un profe que pierde a su estudiante y un poco intenta buscar las razones, los porqués de esa pérdida, y qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Un poco la canción busca eso, esa es la intención de ella. Pero digamos que no todas las canciones son así, ¿no? Hay otras, ya hay en SoundCloud, van a poder encontrar el álbum sencillo, otras canciones anteriores que pues tienen una mejor musicalización, pero la idea es que cada vez más ir mejorando en este tema de la producción musical para pues mejorar y entregar esos mensajes de una mejor manera, ¿no? Una manera más clara para todo el mundo. Vale, o sea, es más como esa música como artesanal, como que nace de ti, tú mismo la construyes, pero en sí yo sí resalto mucho lo de la letra en sí, es bastante sugestiva, bastante, llega bastante. Ya por último, entonces, ¿en dónde nos podemos comunicar contigo? ¿A dónde te contactamos? Éramos hermanos de la misma bandera, fue la independencia de una fuerza guerrillera, el sueño de Bolívar en un solo territorio, los criollos gobernaron y los pobres al velorio. Es una realidad compleja la de nuestro país, donde muchos de los derechos fundamentales para la totalidad de los 50 millones de personas que la habitamos no están garantizados, y que para hacerse realidad no basta con esperar ni enviar reclamos a las instancias correspondientes. Hace falta mucho más. Hay que unir sueños, energías y visiones, hay que actuar como un solo cuerpo, sumar, marcar huella, labrar camino, generar confianzas e ir construyendo poco a poco el país que queremos. Esta es una labor diaria en la que debemos apelar a la diversidad de experiencias que a lo largo y ancho del país nos indican que sí es posible. Si les gustó este informativo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y visitar nuestra página web www.desdeabajo.info.